Aquí estuve hace varios años como precandidato, como candidato a la presidencia municipal de Puebla. Y le decía a Leobardo que era un buen augurio. Aquí vine con los trabajadores y el PRI no gobernaba la ciudad de Puebla. Y de aquí salimos a la victoria. Salimos a la victoria con una planilla de regidores muy destacada, donde había setemistas muy destacados que hicieron una gran labor por la ciudad de Puebla, como la van a hacer en el próximo gobierno estatal, porque que no quepa duda, vamos a recuperar Casa Puebla para los poblados. Vamos a ganar sin ninguna duda. Y porque son los trabajadores la esencia, el motor de una sociedad. Son los trabajadores que día con día, de los sectores organizados, de los diferentes gremios que aquí hoy nos acompañan, les agradezco. Y Leobardo ha hecho una excelente labor como líder. Vienen incluso representantes de las empresas, lo que habla de una excelente comunicación, de una excelente calidad de nuestra CTM, porque es la armonía entre patrones y trabajadores, las fuerzas de la producción, lo que hace y lleva adelante un Estado. Pero ¿cuál es lo que estamos viviendo en Puebla? Y los más afectados son los trabajadores, son las trabajadoras. El grave clima de inseguridad, porque hay asaltos, robos en el transporte público, a la salida de los centros de trabajo, en las colonias, en todos lados. No hay una sola persona que pueda estar exenta o que diga, a mí no me han asaltado, o algún familiar, o no ha sido víctima de la delincuencia. Y eso es producto de un gobierno que ya no debe seguir. Un gobierno que durante más de 6 años es en lo que nos ha sumido. Y tiene su explicación. Y los afectados son los trabajadores y también los patrones. Porque donde no hay seguridad, no hay inversiones. Y lo que queremos es mayor inversión, empresas que se sientan seguras, trabajadores que cuando ganan su salario no se los quiten en el transporte público. Porque los de allá andan en helicóptero, ahí no hay asaltos. Aquí hay asaltos en los microbuses. Hay asaltos en el transporte público, hay asaltos en los cajeros. Es una situación incontrolable. Y como les digo, tiene su explicación. Lo reconoce el propio gobierno. Gobierno que ya se debe ir, porque son lo mismo. Es lo mismo. Es Rafael Moreno Valle el malo, porque aquí hay un Rafael Moreno Valle bueno, que es Buitrón, un empresario destacado. Y ya no queremos 6 años más de lo mismo. Porque nos quieren engañar, nos quieren decir que ahora es diferente. Y como dice el clásico, se podrá cambiar el nombre, pero no cambia la historia. Ángulo 7. Periodismo para construir en común.